Tortilla de patata, ¿con cebolla o sin cebolla? Sin duda. Sin duda, sin duda, y lo voy a desarrollar. Porque, y justifícalo, ¿por qué? No, lo voy a desarrollar, porque siempre que digo que sin cebolla, la gente me dice que soy bobo, que no dudo que lo sea, pero... a ver, el problema de la cebolla pochada dentro de la tortilla es que aporta un excesivo dulzor innecesario a la tortilla de patatas. A mí comerme cualquier preparación de huevo que tenga un toque dulce, ya se llame huevo frito, tortilla, revuelto o lo que sea, me cuesta una barbaridad. O sea, es que creo que no, organolépticamente no casa el dulzor con el huevo. Entonces, creo que un buen huevo, una buena patata y un aceite de oliva creo que es el combo perfecto y no le hace falta más que un poquito de sal para hacer la tortilla perfecta. Bueno, como inciso, las tortillas de patata que surgen en el siglo XIX y no antes, nunca llevaban cebolla. La cebolla es posterior a la Guerra Civil Española.